Con la liberalización del periodo de rebajas, las ventas de los meses de mayo y junio del pequeño comercio han descendido considerablemente. Vemos que en el mes de junio, pues sobre todo los grandes establecimientos comerciales están xa con ofertas durante todo el mes de 60-70%. Esto único que fai es desvirtuar totalmente las rebaixas, porque cuando llegan las rebaixas propiamente ditas de julio y agosto, pues la gente se compró o no tiene ese impulso comercial que tenía antes, que esperaba que viniera al principio de julio para ir a comprar el tema de las rebaixas. Por esa razón, los comerciantes piden que se regularicen las rebajas, fijando las mismas fechas para todos. Eso sí, en Ocouto hacen un balance positivo de estos últimos meses. Tienen motivos para ser un poco más optimistas, si es que con el nuevo edificio judicial en esa zona empiezan a montarse nuevos negocios. Que é un balance positivo. De feito, as poucas empresas que están pechando ou que por jubilación pechan os negocios, pois hai que recoñecer que enseguida se volven a encher os pequenos comercios con outros establecementos novos, e estamos nesa dinámica que levamos de 2 anos pa aquí, que se ve pois, desde un estancamento das pérdidas a que moderadamente, pouco a pouco, vayamos un poquinho mellorando resultados, o cual nos fai ser optimistas.